Justament, en el bloc dels que van votar contra la llei de l'audiovisual, tal com estava, també hi havia el representant del bloc nacionalista gallec, no? És a dir, vostès també van votar en contra. Pues la verdad es que sí. Estaba escuchando ahora el representante de Esquerra y coincidimos en una parte en su intervención, porque es cierto que esta ley va a proteger a las grandes intereses del lobby televisivo, que desprotege a los productores independientes, que en el caso de Galicia son los que están haciendo cine en gallego y que están creando industria en nuestro país. Hoy hay un Sorogoyen en Cannes, me parece. Sí. Creo que sí, ¿no? Hay una estrena, sí. Sí, y además, en el caso del gallego, pues no nos garantiza que vamos a tener una cuota lingüística que garantice un mínimo de igualdad, porque claro, es que la desigualdad en este momento es terrible. Nosotros no, en la mayor parte del cine, de las plataformas tecnológicas, no hay opción de poder ver todo ese contenido en gallego, y esto es una discriminación evidente con la que teníamos que acabar. Y claramente lo que es decepcionante es ver al Partido Socialista de ganchete con el PP en contra de la pluriculturalidad y del plurilingüisme. Ah, aquesta és l'altra qüestió del que va passar ahir, no? I aprofitant que tenim l'Anna a Pontonovi, que a més coneix bé, no?, el nou líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, serà interessant la seva mirada sobre això, no? El que vam veure ahir, aquest canvi d'aliances, és un canvi d'aliances que amb Núñez Feijó al capdavant del Partit Popular tiene recorrido, és a dir, tiene campo para correr, cuando Pedro Sánchez se vea, ¿no?, frágil con su alianza habitual de legislatura y de investidura. Yo lo que creo que tiene que pensar Pedro Sánchez es si tiene un bloque alternativo que le permita ser presidente. Y sobre todo, si puede sacar una agenda progresista en el Estado sin los partidos soberanistas y nacionalistas. Porque si la agenda progresista va a depender de un PP que cada vez se parece más a Vox, yo creo que lo que tiene que pensar el Partido Socialista es que quiere ser de mayor. Porque realmente lo que estamos viendo es que lo que se puede producir es una derechización de todas las fuerzas políticas en el Estado español. Y esto lo que significa son menos derechos, ¿no? Estos días hemos visto muchas encuestas que claramente hablan de un desgaste, ¿no?, del gobierno, tanto del Partido Socialista como de Podemos. Yo creo que ese desgaste no viene porque la derecha y la extrema derecha lo estén haciendo bien, sino porque ellos no están cumpliendo su palabra y están generando mucha decepción, porque en este momento tenemos una sociedad que lo que quiere ver es que en política se pueden cambiar las cosas, que le damos un futuro mejor a la gente joven, que construimos una sociedad más igualitaria y que defendemos derechos. Y claramente yo veo que el Partido Socialista actúa sin valentía. Com vau veure vosaltres tot el que va passar al Congrés ahir? Home, és una coreografia que no beneficia en cap cas la majoria de la investidura. Crec que aquesta és la primera. Per la part de Pegasus, que me lo he dejado, tampoc va convèncer els seus socis. Gens. De fet, quan Pedro Sánchez anuncia la reforma de la llei del CNI, anuncia una nova llei de secrets oficials, en la compareixença posterior de tots els portaveus pràcticament ningú en parla, perquè consideren que és un moviment insuficient i que les explicacions que es donen tampoc són suficients. A banda, hem de recordar que Sánchez el que fa és justificar l'espionatge, ho fa amb un to molt més amable que el de la ministra de Defensa, però ve a dir, vaig autoritzar l'espionatge que em va proposar el CNI perquè hi havia una amenaça contra la Unitat d'Espanya després de la sentència del Tribunal Suprem, que ho podem discutir o no, però és un argument que va fer servir ahir Pedro Sánchez. Per tant, jo la conclusió que en trec d'ahir del debat, de tot el debat, és a dir, de la compareixença de Sánchez i del que va venir després, és que la majoria de la investidura ara mateix no és operativa, no funciona. No funciona perquè en tots els projectes nuclears que s'han aprovat els últims temps, el decret de guerra d'Ucraïna, la reforma laboral, la llei de l'audiovisual, coses que vindran a partir d'ara, més enllà de temes socials com la llei del només sí és sí, que això crec que està per sobre de tot. Va quedar una mica tapat amb tot això, però és la llei que hi va sortir. I és perquè hagués sigut una aberració que estigui al govern amb aquest argument. I, per tant, seguint amb el que deia l'Anna Pontón ara mateix, crec que la votació important que afronta Pedro Sánchez dels propers anys ja no és d'aquesta legislatura, sinó la primera de la següent. És a dir, si Pedro Sánchez té opcions de ser investit en la propera legislatura, com s'ho farà en cas que els números sumin, perquè si Feijó suma amb Vox crec que la història s'ha acabat, però si Pedro Sánchez té opcions de sumar, com convencerà el bloc de l'actual investidura per revalidar-la? És a dir, com li anirà als nacionalistes gallecs i dir, no, és que ara ho faré diferent. Ara tindré una agenda progressista i a banda una agenda plurinacional. Com aniràs a Esquerra i li diràs,
mira, això que va passar amb la llei de l'audiovisual no passarà més, o la taula de diàleg es tornarà a reunir, perquè cada vegada que Esquerra arriba a un acord amb el PSOE, cap acord es compleix. Tots els acords que tenen el PSOE i Esquerra com a principals actors sempre tenen al mig la taula de diàleg. La taula de diàleg fa 8 mesos que no es reuneix. No és que aprovarem els pressupostos, traspassarem Rodalia, 6% del català a les plataformes, no passa mai res. Us recordo que la negociació per aquesta llei de l'audiovisual va ser a canvi del suport als pressupostos. Això es tanca el 23 de novembre, en un acord que és llarg, inclou també el traspàs de Rodalies, el català a l'audiovisual, una compareixença de Gabriel Rufián dient que aquesta llei de l'audiovisual només s'aprovarà amb Esquerra, que hem vist que s'aprova, fins i tot sense el suport d'Unides Podem, que és el soci que forma part de la coalició governamental. Per tant, aquí Pedro Sánchez és una mica el que deia l'Anna, ha de decidir què vol ser de gran. Sí, ser actor principal d'una gran coalició, que d'altra banda és una fórmula que a tota Europa funciona, que això també n'hem de parlar, no sé si funcionaria aquí, però a tota Europa funciona, o sí, es creu realment una agenda progressista i plurinacional que fins ara de fruits no en dona. Ah, Carmen. Home, jo tinc la sensació que intentem fer lectures polítiques a mig llarg termini de coses que tenen una caducitat de 24 hores. Estan condemnats a entendre's, acabaran la legislatura perquè tenen la possibilitat d'acabar i després ja veurem. També entrarem en anys electorals, ara hi haurà eleccions a Andalusia, després hi haurà les eleccions municipals, possiblement municipals i també autonòmiques, i efectivament les coses canviaran. En política segur que l'Anna Ponte em dona la raó, en política 24 hores ja és molt temps, i l'escenari pot canviar absolutament com estem veient. S'arriba a un acord amb la llei de l'audiovisual i hores abans de discutir canvia absolutament les majories amb les que s'aprova. Jo, de tota manera, respecte a la llei de l'audiovisual, que és la transposició d'una directiva europea, és a dir, veient quan acabi la llei la tramitació i passi pel Senat, Brussel·les donarà el seu vistiplau també o li tocarà el crostó al govern dient això no ho heu acabat de fer bé. Però jo no crec que sigui un element per jutjar com estan els equilibris de forces dintre del Congrés dels Diputats, perquè en el fons aquesta llei és una llei molt pragmàtica, no és ideològica, és pragmàtica. Aquí s'han defensat els interessos de dos grans grups de comunicació. Punt. I per això està el PP amb una abstenció, perquè també li interessa defensar els drets o els interessos d'aquestes grans corporacions de comunicació. No veig massa ideologia en aquesta llei de l'audiovisual. Veig més ideologia... És un lobby que ha fet la feina. Clar, efectivament. És un lobby que ha fet la feina. Tal qual, com dius tu, Carmen, el problema està que Esquerra va fer d'aquesta llei un cavall de batalla a l'hora de negociar els pressupostos, i arriba el dia de la votació i la llei es fa sense el suport d'Esquerra. Potser no van fer una bona estratègia de venda del que volien aconseguir per després rendir comptes. Aquesta és una altra cosa que també a política s'hauria de valorar. Hi ha batalles que val la pena presentar-les i altres que millor deixar-les córrer, perquè després no pots explicar segons quins canvis poden haver. I realment ara el full de resultats d'Esquerra Republicana amb totes les coses que ha venut que faria no pot ser gaire bo. És prim. Però jo diferenciaria entre legislació, que és clarament molt utilitària, pragmàtica, etcètera, i l'altra, que és més ideològica. Saïd, i després li preguntem a l'Anna Pontón sobre Galícia també i sobre la seva reunió amb el president Aragonès. Jo estava pensant, per complementar una miqueta el que han dit els companys, posar una miqueta més de perspectiva. Clar, la llengua no és un tema menor, és l'aire que respira un país, però que vist en perspectiva hem fet una evolució molt gran, on queda el federalisme, l'estat plurinacional, tot aquest tipus de coses, sinó que i que l'únic argument que Sánchez té sobre la taula és la por que vindrà el PP o Vox. Però si perquè no vingui pel PP o Vox el PSOE ha de fer de PP o de Vox, doncs que vinguin els autèntics. Vull dir que a base de tant inocular por, jo crec que acabarà passant. Estic pessimista, penso que acabarà passant, que hi haurà una coalició PP-Vox, doncs com abans millor, que governin, que diguin la seva i després que deixin pas als altres. Ara que deia el Saïd, això de l'estat plurinacional, Feijó va tenir un episodi una mica pantanoso quan habló de si Espanya era o no era un estat plurinacional i tuvo que casi que rectificar al momento. Bueno, yo que conozco a Feijó... Por eso me interesa. Hemos tenido muchas ocasiones de debatir y de analizar lo que hace. Yo diría que primero Feijó no es un moderado.
¿no? Y no lo ha demostrado solo con esa rectificación en torno al Estado plurinacional, que él nunca ha defendido que Galicia es una nación, todo lo contrario, sino que también lo hemos visto con los pactos con la extrema derecha, pero también con cómo ha tratado el tema de la corrupción, porque no podemos olvidar que si Feijóo está en la presidencia del Partido Popular en el Estado español es porque ha habido un caso de corrupción y en el PP han destituido a quien denunció esa corrupción. Yo creo que eso habla mucho de cuál es su concepción en la política o la regeneración de la política, que también le debería de afectar al Partido Popular. Y desde luego, si algo no es Feijóo, es tampoco un hombre de Estado que tenga una visión progresista. En Galicia, él llegó a la presidencia con una campaña absolutamente sucia y donde sus primeras decisiones fueron ir en contra de la lengua gallega, apoyar a asociaciones antiabortistas y beneficiar a grandes intereses económicos de las eléctricas. Y esa es su carta de presentación. Pero es una carta que los ciudadanos le revalidan en mayorías absolutas. Bueno, lo que pasa es que esto no justifica, ¿no?, que tengas que estar de acuerdo con lo que ha hecho. Claro, pero acabamos de ver la mayoría de Ayuso. No creo que nadie crea que Ayuso es una gran gestora, una gran política, ¿no? Evidentemente, una cosa son las elecciones, otra cosa es la valoración que podemos hacer de los hechos. Y si nosotros analizamos cuál es la Galicia que nos deja Feijóo, es una Galicia con menos población, con menos industria, con menos lengua gallega, con menos pulso industrial. No hay un proyecto de futuro. Vostè és la cap de l'oposició a la Junta de Galícia, ara sense Feijóo. Continuarà influint, creu vostè, en el dia a dia de la Junta, l'ara president del PP? Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que nosotros tenemos muy claro es que en Galicia estamos en un cambio de ciclo, que el ciclo del Partido Popular se ha acabado y que hay un frente, una alternativa muy sólida, que es la del BNG, que estamos viendo en todas las encuestas que el PP baja y el BNG sube. De hecho, estoy convencida, si ahora que se ha hecho este cambio de gobierno no han convocado unas elecciones, es porque sabían que perderían. Y, por lo tanto, más allá de Feijóo o no Feijóo... ¿Pero hay una diferencia en Galicia, en las primeras elecciones, Feijóo o no Feijóo? Pues yo creo que, aún con Feijóo, el Partido Popular perdería las próximas elecciones porque hay un cansancio. Tenemos la sanidad colapsada, tenemos un problema de migración muy grave, tenemos un problema de desigualdad creciente, una falta de expectativa y de proyectos de futuro, y eso se ve en la ciudadanía, y yo estoy, vamos, absolutamente convencida de que va a pasar. En todo caso, de lo que nosotros dependa, vamos a dejarnos la piel para que se produzca un cambio político en 2024. Clar, vostè ahir va entrevistar amb Pere Aragonès, crec que li va fer arribar la necessitat d'incrementar les relacions econòmiques i comercials, i també van parlar de llengua. Ara vostè ens deia, la situació del gallec ara mateix no és bona a Galícia. No es, perdón. No es buena la situación del gallego. No, la verdad es que nosotros teníamos una situación de partida que era muy buena, porque el gallego es una lengua que hablaba la mayoría de la población. Sin embargo, en los últimos 13 años lo que estamos viendo es que hay una tendencia a sustituir el gallego por el castellano, y que uno de los elementos que más está influyendo es la escuela. Una de sus decisiones fue cambiar el decreto que regulaba el gallego de manera unilateral, con todas las instituciones culturales, con todos los sindicatos y con el resto de la oposición en contra, y ha convertido al gallego en una lengua de segunda. Y de hecho, lo que se está viendo es que los niños y niñas que entran hablando gallego en la escuela salen hablando castellano. Esta es la política lingüística que ha defendido Feijóo durante estos años, o ha permitido que cerraran todas las cabeceras que teníamos en gallego. Ha hecho en el ámbito de los medios de comunicación, hemos vivido una involución muy fuerte, y él además se ha puesto de ganchete con los sectores más ultra en contra de la lengua. A Galicia, concretament Sanxenxo, va ser notícia, senyora Ponte, la setmana passada. Cada vegada que sortia el rei emèrit hi havia un grupet de persones, d'alguna manera donant-li suport. S'ha magnificat el suport que va rebre el rei emèrit a Galícia el cap de setmana, o realment, en fi, va anar a territori amigo? No, yo creo que ahí lo que se ha visto es un grupo muy pequeño de personas aupando, ¿no?, sí, esa presencia, con un debate mediatizado muy fuerte. Yo, en todo caso, creo que el emérito está haciendo una gran contribución al republicanismo, y es evidente que hay una mayoría social que cuestiona una institución que es antidemocrática, que es un sinónimo, además, de corrupción, que no le afecta solo al emérito y que le escandaliza
pues que haya personas que por nacer en una familia que se apellida Borbón tengan impunidad. No sé, estic veient la senyal en directe de la compareixença de Vilagrà. No sé si Pere Aragonès li trasladó algun neguit, no? alguna preocupació respecte al tema dels Juegos Olímpicos. Pues la verdad es que lo vi con mucha decisión respecto de ese proyecto. ¿Sí? Sí, sí. Convencido de que tienen un proyecto de futuro. Y en todo caso, no soy yo su portavoz. Veurem, que és el que... Fins que no veiem a la Laura Vilagrà, no sé si voleu fer alguna pregunta o alguna reflexió. Sí, jo tenia interès a... Clar, el Núñez Feijóo, que portava 4 legislatures governant a Galícia en majoria absoluta, sempre ha presumit, i això és una cosa que tota Espanya li ha reconegut, que ell havia aconseguit que Vox mai entrés en el Parlament de Galícia. Això vol dir que Vox a Galícia ja estava dintre del PP, ara que no està Núñez Feijóo, poden aconseguir un grup parlamentari? Mira, yo creo que hay que primero situar las cosas, ¿no? Y es que el Vox no tiene en Galicia ningún parlamentario, pero es que no tiene ni un solo concejal. Esto no es mérito de una persona, es mérito, yo creo que el conjunto de la sociedad gallega, que no le ha dado cabida a un discurso extremista, que además entre sus posiciones está que desaparezca la autonomía, que ataca la lengua gallega, y eso sí que es un elemento que genera mucho rechazo en nuestro país. Y yo creo que el mérito es de los gallegos y de las gallegas, que no es de Feijóo. I pel que fa a Yolanda Díaz, que també és gallega, vostè creu que és una figura que pot tenir, no només ser candidata a la presidència del govern espanyol, sinó també ser tan influent com va ser Pablo Iglesias en el seu moment a l'hora de bastir una coalició amb el PSOE i potser fer que hi hagi una mica més de sensibilitat territorial en una hipotètica reedició de la coalició governamental? Bueno, yo primero siempre digo que Yolanda es una política muy hábil, inteligente, con capacidad, pero también es una incógnita saber qué proyecto va a construir y cuál va a ser el apoyo electoral que tenga, ¿no? En estos momentos lo que estamos viendo es que en el actual marco, y con un gobierno ya, con Pedro Sánchez y con Yolanda Díaz, pues hay muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Entre ellas que nosotros creemos que hay que subir el listón de lo que quiere hacer un gobierno progresista. Si se dice que se va a derogar la reforma laboral, hay que hacerlo. Si se dice que se va a derogar la ley Mordaza, hay que hacerlo. Estamos ante una crisis de precios donde vemos que se han tomado medidas muy puntuales que no van al fondo del problema. No se ha tocado al lobby eléctrico, no se ha incrementado, ¿no?, los impuestos para que contribuyan a pagar esta crisis y no se está yendo al fondo del problema. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que pensar no es qué va a pasar dentro de 2 años, sino qué va a hacer el actual gobierno para cumplir el programa con el que se presentó a la ciudadanía y evitar que pueda ganar la derecha y la extrema derecha en las próximas elecciones. Porque yo soy de las que piensa que las elecciones en muchas ocasiones no las gana la oposición, las pierde el gobierno. Sí, no, jo tenia una pregunta, com que aquí estem parlant molt de la immersió lingüística, a Galícia, quin és la llengua, el gallec i el castellà, al col·legi? Sí, nosotros ahora mismo tenemos un decreto en el que se ha hecho una gran perversión, ¿no? Es que con la excusa de que había que aprender inglés, se ha arrinconado al gallego. Y esto está provocando que, sobre todo en los entornos urbanos, donde hay un proceso de castellanización más fuerte, hay muchos niños y niñas que no tienen contacto con el gallego y donde que se enseñe 1 o 2 asignaturas no garantiza un conocimiento. De hecho, en los pocos análisis que ha hecho la Real Academia Gallega sobre la competencia lingüística, lo que nos está diciendo es que entre los menores de 14 años hay un 24% que no se expresa en gallego y un 30% que no sabe escribirlo. Esto es un fracaso, pero es que es incumplir la ley. Y claramente lo que estamos viviendo es una anomalía. Tú piensas que en Galicia puedes dar matemáticas en alemán, en inglés, en castellano, en francés, pero está prohibido darlas en gallego. Y a nosotros nos parece que es una auténtica aberración, sobre todo porque el objetivo debe ser que todo el mundo tenga competencia lingüística y luego cada uno decida qué lengua quiere usar. Pero para que haya libertad tiene que haber igualdad. Y hay claramente una posición de desigualdad en este momento. Anna Pontón, gràcies per passar una estona per la taula dels matins, aprofitant aquesta visita a Catalunya i concretament aquesta reunió amb el president de la Generalitat. I fins la propera. Muchísimas gracias a vosotros y si me permites quería enviarle un saludo muy especial
a todos los galegos y galegas que están en Cataluña, que son muchos y muchas, algunos de mi familia, sí, sí, muy cercana y muy querida, no los he podido ver en esta visita, pero bueno, saben que tenemos una deuda pendiente. Doncs queda dit, gràcies i fins la propera. Són